Patón, buenas noches. Aldana para Sabroso TV. Bueno, te quería agradecerte por todo y te quería preguntar si tienes que hacer un balance de lo que fue tu ciclo en San Lorenzo. ¿Cuál fue el momento más difícil que te tocó pasar y el momento, digamos, mejor que tuviste que vivir, no? A ver, los momentos, bueno, culminó, obviamente que cuando ganamos la Libertadores fue un momento muy especial para todos. Pero después, momentos con bronca, sí, tuve varios. El Mundial de Clubes, no llegamos futbolísticamente bien. El equipo no llegó bien. Lo mismo que cuando jugamos la Recopa con River, el equipo no llegó bien futbolísticamente. Me hubiese gustado llegar mejor, pero bueno, los niveles individuales no estaban en ese momento muy bien. Pasa un poco como lo que nos está pasando ahora. No, está pasando en los últimos partidos. El nivel individual, y eso lo deben ver ustedes, no es el mismo. Jugadores que tienen una jerarquía ahora, pero cometen errores, perdemos muy fácil la pelota, nos cuesta definir un partido que antes lo hacíamos con más tranquilidad. Pero bueno, son parte también de esta profesión y de este juego. Pero en líneas generales, este plantel lo que fue protagonista. Más allá del resultado y lo que sea, siempre fue protagonista. El otro día me encontré con dos técnicos de primera división y me decía, Patón, ¿sabés lo difícil que es jugarle a San Lorenzo? Me dice, no, pero... Y bueno, para mí eso es una satisfacción muy grande, que en definitiva era lo que siempre quisimos. Así que... creo que fueron dos años hermosos y por sobre todas las cosas que pudimos darle a la gente mucha vida. Corvo, ¿qué le dirías al Patón? Le agradecería a todo lo que hizo por San Lorenzo, que estuvimos, yo tengo 35 años, estuve de la cuna esperando este momento de ganar la Libertadores y el tipo nos dio la Libertadores, así que lo estamos esperando cuando quiera volver, acá están las puertas abiertas de San Lorenzo. Son decisiones, el técnico sabe muy bien. Porque lo tomó, nosotros obviamente lo apoyamos en cualquier decisión y estamos sumamente orgullosos por todo lo que le dio a este club. Totalmente agradecido, por eso, más que palabras de agradecimiento, puedes, qué sé yo, opinar de la manera de jugar o no, pero le dio tranquilidad al equipo, transmite mucha tranquilidad, un tipo muy honesto, así que agradecimiento de por vida. Lo apoyamos, sabemos que es una decisión tomada y como siempre, estamos cuando nos ordenaba dentro de la cancha y ahora que tomó esa decisión también lo apoyamos. Me encantaría que se quede un semestre más, pero bueno, la decisión que ya la tomó, pero bueno, se la respetamos, pero le estamos eternamente agradecidos, eso seguro. Muchas gracias. La verdad, muchas gracias, totales, corazón. Gracias totales. Gracias. Gracias totales porque gracias. Nos dio lo que nunca ningún técnico nos dio. Hubo partidos que le podemos reclamar, pero gracias. Gracias. ¿Le gustaría que se quedara un semestre más o para usted ya cumplió su ciclo? Ya está. Para mí ya está. ¿Hizo bien entonces en tomar la decisión que tomó? ¿Para vos hizo bien en tomar la decisión que tomó? Y sí, la respeto. La respeto como respeto todo lo que hizo. Muchas gracias. ¿Y vos? ¿Qué le dirías? También lo mismo que Darío. Gracias totales porque nos dio lo que nunca ningún técnico nos dio después de tantos años. Y bueno, eso hay que valorarlo. Gracias, Cuervo. Y es bueno valorar cuando un técnico da un paso al costado en el momento justo. Vamos. Y confiaba mucho en los pies que están subiendo y en algún refuerzo, pero yo quería que se quede, pero bueno, o sea, si se quiere ir está bien, lo banco a muerte, espero que vuelva. Los jugadores, técnicos, todo lo que pasa acá, cuando nos sienten a nosotros, a vos, a mí, saben que los estamos alentando, nunca lo dejamos tirado. Y ningún técnico, ni un jugador que pasó de acá, porque vistió la nuestra, se va a olvidar de eso. ¿Y dónde quieren morir? San Lorenzo. Los Cuervos de Tepper, Le Bauza, te dicen gracias.